Bueno, los primeros viajeros que dejaron constancia de lo llamativo de esta zona lo fueron en el siglo XIX y principios del XX, y eran gente de alta preparación y de alta clase social. Estamos hablando de los eruditos y los literatos de esa época, Unamuno o cineastas. Buñuel estuvo aquí, le llamó mucho la atención y escribió sobre ello, y les llamó la atención lo mismo a todos ellos. Yo creo que al que llega hoy día le llama la atención exactamente lo mismo. Le llama la atención esa simbiosis entre medio físico y medio humano. Es decir, se da cuenta, aunque no sea capaz de racionalizarlo, que el paisaje, tal como lo vemos, es una construcción a medias, hecha de común acuerdo entre la naturaleza y el hombre. Nos encontramos en el límite sureste de la provincia de Cantabria, lindando con Burgos. En unos valles remotos y agrestes, formados por las cabeceras de los ríos Miera, Pisueña y Pas. Un territorio formado por los núcleos de población de San Pedro del Romeral, San Roque de Río Miera y Vega de Pas. Los primeros documentos medievales que mencionan estos valles lo describen como un lugar de montañas bravas y desiertas. No será hasta ya entrado el siglo XVI cuando se produzcan los primeros asentamientos estables. Esto es un proceso de colonización que hay que situar desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, una colonización paulatina, ¿no? En la Baja Edad Media, estas montañas, por el privilegio de Enrique III de Castilla, pertenecen a la jurisdicción, lo que hoy son las tres villas pasiegas, a la jurisdicción de la villa de Espinosa de los Monteros. Son pastores, o bien de la propia Espinosa de los Monteros, o bien contratados por los propietarios de ganados de esa villa, los primitivos pobladores de Pas. El poblamiento pasiego se produce de arriba hacia abajo. Los pastores de las altas cumbres son los que originan un modelo económico capaz de intensificar el rendimiento del suelo a través del cercado de los prados, en forma de anillo, y de la privatización de los ganados y del campo. El éxito de este modelo provoca que se colonice todo el valle y que los pasiegos decidan desvincularse de los centros de poder para ganar en capacidad de decisión. Es un proceso largo, centrado en el siglo XVII, momento en el cual consiguen la jurisdicción propia y se fundan las tres villas pasiegas. En apenas tres siglos,
Los pasiegos se expandieron por todo el territorio construyendo cabañas diseminadas por los valles. En la actualidad se puede hablar de 7.000 cabañas construidas y distribuidas por el paisaje. Todas ellas forman una espectacular malla física. A nosotros hoy, como lo vemos en decadencia y en abandono y en ruina, pues nos parece que es una cosa muy tradicional y muy antigua. No, este es un paisaje moderno. De los primeros paisajes modernos del mundo. Siempre en historia estudiamos las enclosures inglesas en el siglo XVIII como el origen de la agricultura moderna, de las nuevas rotaciones. Realmente los pasiegos hacen lo mismo 100 años antes. La ganadería deja de ser extensiva y comienza a intensificarse gracias a la apropiación de los terrenos comunales y al desarrollo de la estabulación del ganado. Al guardar el ganado en una cuadra, produce estiércol que puede ser aprovechado para abonar la finca cerrada. Los pasiegos comienzan a recoger los excrementos del ganado y transportarlos al prado, donde, con ayuda de caballos, lo utilizan para abonar el terreno. Gracias a este sistema, los pasiegos consiguen triplicar el rendimiento de la hierba con el que alimentar al ganado y obtener así un mayor aprovechamiento de sus recursos. Verano es cuando se recoge pues, la cosecha para después tener el ganado en el invierno. Y ahora ya no, pero antes se sacaba a dalle y se llevaba a Berorta. A Berorta, que es pues llevarlo encima de uno, a lomo, diríamos. Meterlo en la cabaña, esparcerlo bien y pisarlo para que baje e ir metiendo más cantidad de hierba hasta que si el prado lo daba, pues llena la cabaña, si no, pues se quedaría a medias o menos. Y después, pues en el invierno, esa hierba se gastaba. Y después gastabas aquello y marchabas a otra. Este sistema de traslado del ganado desde las zonas más bajas a las más altas en verano es lo que se conoce como la muda. Pues la muda es que se cogía y se llevaba el ganado de una cabaña a otra, en el cual pues se llevaban también los enseres, las cosas de nuestras, por ejemplo, para los aseos y para vivir y para todo ello. Mudar de cabaña en cabaña, hay que se mudaba a varias cabañas, pero a lo largo del año, pues a lo mejor se mudaba, qué sé yo, pero a lo mejor 15 o 20 veces. La muda conduce a la aparición de cabañas diseminadas por todo el territorio, desde el fondo de los valles a los puntos más altos,
cerca de las cumbres de las montañas, lo que va conformando este peculiar y característico paisaje. Al principio estos terrenos ocupaban grandes extensiones, pero los ganaderos acaban dividiendo sus propiedades al ir legándolas a sus hijos, generación tras generación, de modo que surgen una serie de divisiones longitudinales que cuartean de arriba abajo el paisaje. Así, el terreno queda dividido en una perfecta y ordenada red, en la que la unidad básica de ocupación del espacio es la finca, formada por la cabaña y el prado cercado. Los antecedentes de la cabaña pasiega son las cabañas de sel, características de la ganadería extensiva. De estos seles, antecedentes de lo que constituiría la cabaña pasiega, apenas han quedado restos, ya que las actuales construcciones se fueron edificando sobre ellos. En Castromorca, cerca de Espinosa de los Monteros, en el Picón Blanco, podemos encontrar unos restos arqueológicos de una etapa intermedia que evidencia que existía un pastoreo privado, cada vecino tenía su propio ganado, pero en la que aún no se había consolidado el modelo pasiego. Bueno, pues la cabaña yo creo que es un tipo o un modelo relativamente sencillo que se ha ido modificando levemente en el tiempo, pero que tiene, es muy esencial, es muy elemental, ¿no? Yo creo que esa tiene también su gracia, ¿no? Que es un proyecto que se ha ido repitiendo, ¿no? Durante 150 años más o menos, y se ha ido madurando, ¿no? Pero siempre es un volumen muy elemental, cubierta a dos aguas, la lasta de piedra, los muros de mampostería prácticamente sin ninguna trabazón, normalmente empotradas en parte en la pendiente del terreno, adaptándose a él, de tal forma que la planta baja casi es una planta semisótano en algunos casos, de muy poca altura siempre las plantas, con las dos puertas alternadas, la de la baja y la de arriba. Yo creo que todas esas cosas, con pequeñas variantes, pues hacen que tengamos un modelo reconocible, pero que a la vez rico, porque hay pequeñas soluciones que van alterándolos levemente y tenemos, pues eso, yo creo que es muy difícil encontrar dos cabañas iguales, ¿no? Pues por el tipo del aparejo, por la disposición de las ventanas. Entre las cabañas hay que distinguir dos tipos principales, la cabaña vividora y la de breniza. La cabaña de breniza es un tipo de construcción ideada para guardar el ganado y la hierba. Es un edificio de dos plantas. La parte superior se reserva para guardar el pasto segado durante verano con el que alimentar al ganado, que se recoge en la parte inferior. Es aquí donde podemos distinguir los pesebres, lugar en el que se deposita la hierba para el ganado, y las boqueras, que es el hueco por el que se hace llegar la hierba desde la parte superior. En ocasiones, y sobre todo antiguamente, la parte superior era habitada por el ganadero y su familia, que subía a las cumbres con las reses. Sí, sí, aparte de eso, si vivía en esa misma cabaña, había una cocina y un cuarto, en algunas había cuarto y cocina, y en otras pues a lo mejor en la cocina sola. Una cama de pie hecha de madera, de nuestros antepasados, y allí había que dormir. El ganado estaba abajo en la cuadra y nosotros pues habitábamos arriba, pues normal. Este tipo de construcción aparece diseminada por todo el paisaje, desde los puntos más altos a los más bajos, incluso en sitios de muy elevada pendiente. Este tipo de cabañas ya están presentes en la zona pasiega desde el siglo XVI, como se puede constatar en las inscripciones que encontramos talladas en los dinteles de algunas de ellas. Junto a la firma de su autor o escudos nobiliarios. Era costumbre plantar árboles ante la entrada para que ofrecieran sombra en la época estival. En el siglo XIX comenzó a surgir un nuevo tipo de construcción diferente en el fondo de los valles. La cabaña vividora, concebida como la vivienda permanente del ganadero.
se diferencia de la de Breniza por la aparición de una chimenea en su tejado y la presencia, en algunas de ellas, de un balcón de madera en la fachada principal, denominado solana. Bueno, antes yo me acuerdo cuando íbamos, yo junto a mi padre y mi tío y Pedro, por ejemplo, o un hermano que iba, íbamos padre e hijo y padre e hijo, y éramos cuatro. Pues a lo mejor empezábamos una cabaña, pues ahora en primavera solíamos hacer una cada primavera. Empezábamos allá en marzo, o según si el tiempo lo permitía, porque aquí la nieve también es la que manda. Pero veníamos a tardar, pues, empezamos en marzo, pues para acabarla ya antes de empezar la hierba, ya a primeros de junio o último de mayo, por ahí. Para la construcción, los pasiegos utilizaban la roca caliza y arenisca característica de estas montañas, que había que transportar desde las canteras hasta los puntos donde se edificase la cabaña, en algunos casos, zonas de muy difícil acceso. Yo toda la vida lo he labrado, yo no usé nunca rotaflés siquiera, ¿eh? Ya hoy hay una rotaflés que te ayuda mucho, al cantero le ayuda mucho, porque corta y... Bueno, yo todo a mano, a puntero y a mano. Sí que están los dedos, ya a veces estos ya están deformados, ya no está como este. Si no, mientras tanto yo iba labrando mucha piedra. Mejor tenía una porción de piedras, de ventanas y puertas que lo iba labrando y lo tenía por allí labrado ya. Ya al tiempo de que había que colocarlo, pues se necesitaba gente. Entonces había que meter alguno, porque entonces las piedras se llevaban a Vallarte. Y había que hacer rampas y subirlas. Que no es como hoy, que tienes grúas, lo subes y algunos eran muy, con mucha picardía. Hay quien ponía lo que había y tiraba. Y hay otros, como eran bajos, a veces se colgaban del madero y había que llevarle también. ¿Eh? Eso también era así. Para el tejado de la cabaña pasiega, los canteros utilizaban unas losas de piedra caliza oscura, denominadas lastras. Esta lastra, yo sé de oírles a por ejemplo, a mi padre, que en tal sitio había una cantera de lastra, allí se sacó la lastra para esta cabaña. O sea, me suena de oír que había muchas por aquí. Ahora yo no sé si fue que se terminó la lastra o que la gente ya no quiso trabajar más. Hay que coger las losas, pues, con mucho cuidado, con un poco de vista. Y claro, en las juntas tienes que... van a poner dos losas unidas, pero resulta de que ya por debajo tienes que meter otra para que coja la junta de las dos, pues por allí se cuela el agua, ¿no? Hay que meter otra por debajo para que lo vaya sacando. Después que lo sabes, dices, no tiene importancia ninguna, pero que se ponga a colocarlo uno que no las ha visto más gordas, tiene su pega. En ocasiones, este modelo general sufría modificaciones en función de las características climáticas de su emplazamiento, como esta cabaña situada en Brenagudina, sobre la que se construyó un volante para protegerlo del fuerte viento. O aparecen hornos de pan adosados a la planta principal, como este del barrio de Bustalejín en San Pedro del Romeral, que hoy en día es usado como almacén. Otro tipo de añadido más frecuente y posterior a la construcción original es la colgadiza, una ampliación lateral de la cabaña de dos plantas. También es frecuente que junto a la cabaña aparezcan otro tipo de construcciones como el cabaño destinado a establo, el bodego cobertizo utilizado como almacén o el cubiu usado para hacer nata y construido en lugares donde se aprovecha el frescor de los manantiales o de las corrientes de aire naturales. Las dimensiones de las cabañas pasiegas se ajustaban a la de las vacas a las que estaban destinadas. Con el paso del tiempo, los pasiegos realizan un proceso de selección sobre el ganado, por el que obtienen un tipo de res especializada y adaptada a las particulares condiciones de esta comarca.
la vaca pasiega. Las vacas pasiegas son diferentes en capa, es una capa de uniforme todo rojo y no son unas vacas muy grandes, son más bien medianas y reúnen pues unas condiciones buenas aquí para este terreno, que podría no ser tan buena la vaca holandesa o la vaca de fuera de aquí del país. La leche de la vaca pasiega, especialmente grasa y de un sabor intenso, era utilizada para realizar numerosos derivados lácteos, como la mantequilla. Yo ya, hoy ya no me gusta la mantequilla. Y digo yo, pero Dios mío, con todo lo que a mí me gustaba la mantequilla, me gustaba todo, todo me gustaba. Mira, aquí se echa la leche, se tapa, se pone al fresco. Si tenía, por ejemplo, desde por la mañana que ordeñábamos hasta por la tarde, natando que llamábamos, y así la hacíamos la manteca. Cuando nos cansábamos de darle para acá y para allá, pues hacíamos esto. Después que estaba hecha la manteca, pues bueno, se sacaba el trebejo, y el trebejo, pues muchas veces había que guardarle para cenar nosotros. Aquello tendría buena grasa. Y al plato la mantequilla, allí había que apretarla bien apretada en el plato, bien apretada, porque si no queda en la mantequilla, queda trebejo. Y había que apretarla bien con la cuchara de madera hasta que quedaba fina, 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 fina. Así fina como yo. Y después le hacíamos dibujos. Con la cuchara le hacíamos algún dibujo, pero pocos, que quedaban más bonitas. Con pocos dibujos como esta que nos ha enseñado aquí mi nuera. Esta mantequilla elaborada con la leche de las vacas pasiegas adquirió notoria fama y era un producto muy demandado. Los pasiegos bajaban a mercados como el de Vega de Pas y vendían la leche y los productos que elaboraban con ella. Con ese dinero adquirían otros artículos de los que no eran productores, como legumbres o harina. A las mujeres que bajaban a estos mercados y realizaban estas transacciones se las denominaba renoveras. Las bajaba a la plaza a venderlas. Para subirnos comida, subir sopa, subir alubias, subir garbanzos y subirnos, pues, comida. La forma de vida pasiega se vio alterada con la llegada de la industria lechera, que llevó a los habitantes de estos montes a centrarse en la producción neta de leche, relegando a un segundo plano la elaboración de sus derivados. Así, la tradicional vaca pasiega fue reemplazada por la holandesa o frisona, mejor adaptada a la nueva demanda. Este tipo de res, de mayor alzada, obligó a los pasiegos a picar la parte baja de la entrada de las cuadras para permitir su acceso. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y la implantación de la nueva normativa ganadera ha contribuido al declive del modo de vida de los pasiegos. La nueva legislación higiénico-sanitaria en materia lechera se ha enfrentado con su sistema tradicional de producción. El cumplimiento de la nueva legislación, concebida para mayores explotaciones ganaderas, ha resultado en muchos casos imposible de asumir por los pasiegos, que se han visto incapaces de afrontar los gastos necesarios para adaptarse a los equipamientos que la nueva normativa exigía. A lo largo de su historia, los pasiegos han demostrado una asombrosa capacidad de adaptación y superación ante las dificultades que se les han ido presentando. Sin embargo, ahora padecen una situación compleja, ya que sus modestas ganaderías
apenas rinden para la propia subsistencia de las familias. Pues sí, de la leche aquí es difícil vivir, porque está en unos sitios que no reúne buenas condiciones, y para que la vaca de leche, pues tiene que estar bien arreglada lo primero. Tiene que tener unas buenas cuadras y unas naves donde ella esté cómoda y esté bien para poder trabajarla y para poder ella arreglarla. Este paulatino abandono de la ganadería como sostén económico afecta inexorablemente al paisaje de estos montes. Muchas de las antiguas cabañas van siendo abandonadas y los prados se llenan de árboles y zarzas, perdiéndose su anterior y característica conformación. Por otro lado, algunas de estas cabañas son adquiridas y adaptadas como viviendas rurales por nuevos propietarios, que modifican la estructura originaria y la sustituyen buscando las comodidades que les proporcionan sus viviendas habituales. Al haberse roto el modelo económico que soportaba este proyecto, este territorio con su patrimonio edificado, pues está todo él en un equilibrio muy inestable. Un equilibrio muy inestable porque, por un lado, muchas cabañas se deterioran día a día por abandono, y otras muchas, que yo creo que es casi peor que el deterioro, son sus modificaciones o sus alteraciones cuando estas cabañas han pasado a ser parte del mercado inmobiliario de segunda residencia, pues que se vende, yo siempre lo decía, ¿no?, que en la Gran Vía en Bilbao se venden apartamentos en Noja y cabañas en Vega de Paz, ¿no? Una cabaña no es una vivienda pequeña, es un espacio mínimo para que una persona esté en contacto con la naturaleza, ¿no? Y eso, que es, yo creo que un concepto que tiene muy claro tanto la cultura americana como la cultura nórdica, los finlandeses especialmente, aquí no se tiene, ¿no? Entonces aquí el que compra la cabaña, pues enseguida quiere tener el salón, más el porche, más la televisión, más no sé qué, más no sé cuánto, más fuera el jardín con los enanos y no sé qué, y todo esto es lo que va deteriorando día a día. Las consecuencias de la entrada en la Unión Europea y lo que ha afectado al sector agrario en España, en concreto al sector ganadero en esta zona, pues han sido tremendas, ¿eh? No es la única cosa, ¿eh?, pero sí que es el factor fundamental para entender el abandono de la explotación, de las explotaciones, el cambio en el sistema ganadero y la ruina de las cabañas y de las construcciones y el abandono de las fincas. Ese paisaje no se puede mantener sin la vaca. O sea, la vaca yo creo que es un elemento que es necesario y esencial para soportar ese modelo. Porque la vaca es un poco el jardinero que hace que ese territorio se mantenga como tal. Sin las praderas, o sea, igual no hace falta que se mantengan todas las praderas. Parte se puede repoblar a bosques, pero hay que mantener la vaca. Y el turismo u otras fuentes de ingresos tienen que ser siempre además de la ganadería, ¿no? El paisaje pasiego está cambiando y en este momento se encuentra en un periodo de transformación entre lo que en su día fue y lo que el futuro le vaya a deparar. Como imágenes del pasado, retazos de la memoria, aún pueden contemplarse fincas intactas con sus cabañas inalteradas, tal y como fueron siglos atrás. Pues a mí me parece bien que siga la estética del pueblo, que se conserve lo que hay. A mí eso me parece muy bien. Si el modelo que existe ya no sirve, seamos entre todos capaces de generar un nuevo modelo que genere un nuevo equilibrio. Y seguro que de ese nuevo equilibrio, pues volveremos a tener con un cierto orden, un cierto control, pues se rehabilitarán las cabañas, iremos recuperando todo, ¿no? Yo creo que este es un paisaje cultural único, sin lugar a dudas, no solo en Cantabria, sino en España e incluso en el mundo, ¿eh? Si no hay otro lugar del mundo donde se haya configurado un paisaje cultural, un paisaje construido
por el hombre de esta manera tan original. Y yo creo que sí que debería considerarse así,